Bueno. Vamos al lío. Bueno, aquí estamos de nuevo. Por poco tiempo. Y nada, el verano es complicado. Voy a... Voy a hacer hoy un directo y mañana no sé si me dará tiempo, no creo. Y el miércoles me voy a Berlín, a la WADEC. Que la WADEC es en México, pero voy a Berlín, que hay un evento paralelo en Europa. Se ha organizado una mini WADEC y gente que no vamos a viajar a América, nos vamos a reunir allí. Y nada, al final va bastante gente. Así que bueno, pues haré pocos directos este mes. Luego la semana siguiente me voy de vacaciones, no habrá nada. Y ya en agosto volveré. Pero bueno, para el día de hoy, pues voy a hacer un poquito de mantenimiento del proyecto del G-Translator, del proyecto que estoy llevando, estoy haciendo de mentor para Hello Richie, que tengo que dedicarle algo de tiempo porque... Para eso me he puesto como mentor y bueno, voy a ver el último commit que tengo aquí del intern, del becario. Y voy a ver si arreglo algo. Algo sencillito. Voy metiendo mano yo también. Bueno, del proyecto este es el timeline que tenía para el proyecto. Estamos a 18 y esto está básicamente hecho. Aunque aún tiene muchos errores y hay que limpiar el código. Esto lo hemos reestructurado y... Pues bueno. Aquí había idea de dedicar algo de tiempo a mejorar la interfaz, pero yo creo que no da tiempo. Habrá que limpiar el pull request este, el código antes de mezclar y revisar todos los bugs que haya. Y eso haremos en esta semana. Y la última semana la dedicaré a discutir sobre, bueno, a intentar crear una discusión sobre las posibles mejoras de la aplicación a nivel de interfaz. Ahora en este evento en Berlín intentaré hablar con algún diseñador de Genome, con Tobías, por ejemplo, para a ver si le echa un vistazo al G-Translator y moderniza la interfaz con cosas modernas de Evaluator y eso. Pero bueno, de momento voy a ver este último commit. Que básicamente lo que dice que hace es heredar de los widgets de Agüita en lugar de GTK directamente. Pero bueno, hay más cositas por aquí, ¿no? Aquí se libera un puntero que no se estaba. No sé esto por qué lo hace así. No sé dónde viene este puntero. Supone que es un widget y un widget liberarlo así. Esto no puede estar bien.
Esto es del CodeView, que antes era un plugin y ahora es un... Bueno, lo metí dentro del core. Supone que el CodeView, esto es cuando hay una cadena de texto, eso normalmente corresponde a un archivo de código fuente. Pues hay un enlace en el sidebar, hay un enlace para ver el código fuente. Cuando clicas se te abre una ventana nueva con el código. Pero eso no funciona muy bien en el Flatpak, porque para que eso funcione tienes que encontrar el código y el código tiene que estar en una ruta conocida y bueno, básicamente que no. Que no se encontraba el código casi nunca. Esto lo suyo es reestructurarlo para que te abra el GitLab. Más sencillo. No tienes que tener todo el proyecto descargado local. A ver. PTK widget. Aquí creo que hay un jaleo de señales. O sea, aquí está conectando el diálogo. La señal de destroy. Antes llamaba al GTK widget destroy. Y el diálogo y ahora el GTR viewer destroy. Y el diálogo, el puntero este es el mismo. O sea... Sí. Esto está mal, seguro. 100% seguro. Aparte de eso, que me parece un poco raro, aquí eso, hereda en lugar del GTK application, hereda del AWD, Aguaita. Esto ya no hace falta, si hereda de aquí porque ya lo hace solo. Esto se supone que no hace falta. No sé si lo pilla del sitio por defecto. Y aquí cambia la clase padre. Esto no hace falta porque ya se hace por defecto. Y para el window lo mismo. Esto parece que va en como una propiedad, como una propiedad contenido. No sé yo si esto va a pintarlo bien.
Vale, pues dejo un comentario por ahí porque no sé exactamente de qué va esto. De hecho, puedo revisarlo un poquito mejor. Aquí tengo el entorno este. Que no sé si va a funcionar. No sé si va a funcionar porque el runtime master puede que esté roto o inestable. Pero voy a probar. A ver si compila esto. Voy a ver realmente cómo funciona esto. A ver, el gtreviewer.c. Esto está dentro del code view. Aquí tenemos un destroy. De hecho, aquí se carga el. Esto va a estar mal, seguro. Esto es un código tan antiguo y tan... A saber lo que hacía esto. Y esto está conectando la señal cuando hace clic en un diálogo a que se cargue la ventana. Eso sí está bien. Aunque esto es un poco absurdo. Este switch, si lo único que hace... Siempre ser el destroy, pero bueno. Y esta señal seguramente se llama cuando se llama aquí a esto. Y el diálogo. El diálogo que es un static. Claro, por eso hace el... Por eso hacía el cambiar el puntero a null para que esto funcione otra vez. Uf. Este uso de static aquí. Ah, en realidad esto lo que hacía era eso. Lo que hace es crear el diálogo. Ha fallado porque la versión de Meson es diferente. Bueno, aquí hay un patrón un poco feo, que es que se declara la variable esta estática para que cada vez que se llame al showViewer este se utilice el mismo diálogo como un singleton o algo así. Porque cuando una variable estática se declara así en C, quiere decir que esto, o sea, esto existe. Incluso después de... bueno, existe siempre, incluso cuando sales del ámbito. Así que la próxima llamada, esto está ya declarado y apunta a lo que hubiera antes. Si el diálogo no se ha cerrado y se llama otra vez, pues esto no va a ser null y aquí no va a entrar.
Por eso, antes del cambio del último commit, en el destroy, este destroy, se hacía esto. Eso lo que hace es pone esa variable estática a null para la próxima llamada. Y tú estás haciendo el widget destroy aquí. En realidad eso, si se llama otra vez, es un poco absurdo. ¿Dónde se llama el showViewer? Voy a quitar el static, no me gusta. Aquí se llama en el GTR CodeView. Podría probar a ver si me funciona con la construcción actual. A ver si yo abro un archivo aquí en el mismo proyecto. No funciona nada. Es lo que tengo que revisar. Pero si encuentra esto, debería. Esto debería ser un enlace que te abre el CodeView. Es lo que voy a arreglar. De momento voy a dejarlo como estaba y ahora lo arreglo. Pero voy a quitar este static y lo que voy a hacer es que el showViewer te abre una nueva ventana y si tú pulsas dos veces te abre dos y ya está. Tú te encargas de cerrar la anterior. De hecho, si es transient, si es modal, no va a poder abrir una segunda sin cerrar la primera. O sea, no tiene sentido. Aquí tenemos un show source. Extraer el código. Follow if link. Y esto está comentado, por lo tanto no hay link. Y aquí tenemos el event after. Vale. Aquí. El motion event. Esto lo voy a mantener comentado. Esto es parte del código que se ha comentado para que funcione. Y por eso hay funcionalidad que no está. Esto, el sistema de plugins. Bueno, pues hay una señal que se llama cuando se muestra un
un mensaje a traducir. Eso se llama Event After, que es una función que tengo ya aquí. Claro, esto se va a compilar, pero esto es para después de clic. Claro, y esto está comentado todo porque no hay event button. Vale. Tengo que ver dónde se genera el link. Y esto pues muestra los paths. Esto lo puedo abrir yo pasándole la ruta. Es otra cosa que tengo que arreglar. Vale. Aquí se me está pillando. ¿Dónde está? Aquí están todos los paths. Y me está diciendo donde está cada esta cadena. Translation Editor está en todos estos ficheros. Se no lo encuentra por alguna razón. SRC GTR Notebook. Porque no existe. Porque el notebook se ha eliminado, vale. Un archivo antiguo. Vale. Entonces los enlaces lo está poniendo bien. Los enlaces los está poniendo bien. Y tengo que enlazar el event after. Que voy a ver en un XView. XView. Porque esto es un TextView. Y voy a ver las señales que tiene, porque esto es lo que. Bueno, en realidad el event after supongo que seguirá existiendo. ¿Dónde están las señales? No sé si es. Parece que eso no existe. Eso habrá cambiado. En realidad, en el contexto
No sé si el event after. Esto es un text view normal y corriente. En el GTR context tenemos esto. Pues eso, el prep context. No sé en qué momento se asigna. No sé en qué momento se asigna esto. De hecho, aquí está el comentario este de que no sabe lo que es esto. Esto ha cambiado todo porque ha sido un uso intensivo del GTK cursor para... Bueno, del GDK y los eventos GDK en un text view para convertir en enlaces. Para convertir en enlaces parte del texto. Y toda esa interfaz ha cambiado. Entonces toda esta lógica hay que actualizarla. Pero para actualizarlo hay que entender qué cojones hace. Y para eso hay que meterse a fondo en el código y entenderlo. Aquí es donde se crea el... que no se asigna nada.
este context no se está asignando en ninguna parte. Es indefinido. No, estaba viendo el GTR context. Pero ya te digo yo que no sé en qué momento se crea ese widget. ¿Qué momento se asigna ese context? ¿En qué momento se crea? Veo mucho uso por todas partes, pero no veo una asignación de eso. No sé en qué momento se usa. Se declara. No sé en qué momento se declara. Aquí se devuelve directamente eso. Pero es que en ningún momento se está asignando. Vale, sí, aquí se asigna, ¿no? El ID es el context y aquí en el template. Vale. Vale. Aquí, vale, bien. Es directamente un text view. Pues eso. ¿Y dónde estaba yo? Aquí. Esto es un text view plano. Y el event after ese, no tengo ni idea de dónde viene. Porque esto es del widget, pero de GTK3. Como no sea un evento declarado en GTranslator, que no creo. Vale, esto se lanza después de cualquier evento de este widget. Vale.
Y eso ya no existe en GTK 4 por lo que sea. Vale. ¿Qué queremos hacer nosotros? Esto lo que hace es... Aquí el evento... Yo lo que quiero es cuando hay un button release. Vale, eso le tengo que enlazar un... un single click. ¿No? ¿Cómo es esto? Porque el text view no tenemos que click ni nada. Pero en el widget sí tenemos... ¿cómo se llama? Texture click. Un gesture click. Y eso se lo tenemos que añadir al nota este. Por lo tanto, aquí me voy a declarar yo un gesture click. A ver la documentación, si me pone un ejemplito de código. Aquí estamos. Vamos a ver la documentación oficial, gtk.org. Aquí lo que pasa es que hace un botón. Aquí. Es un GTK gesture. Que puede ser gesture click o lo que sea. Y yo lo declaro aquí. Click es igual a gtk gesture click new. Y el botón me da igual. El por defecto será el botón derecho. Y ahora añado un controller al view, que es el click. Es un event controller, el gesture click, ¿verdad? Eso. Y ahora la señal que yo conecto es la del gesture click. Cosa que me voy a declarar aquí. No lo voy a llamar click porque... Me voy a llamar click event. Porque ya se llama click lo otro. Me voy a llamar press gesture.
nombres más descriptivos. Y esto le paso el codebio. Y esto del motion y tal es para cambiar. Entiendo que es para cambiar el cursor. Pero eso lo implementaré más adelante. Vale, entonces aquí se va a llamar al click event y el click event va a recibir el objeto principal store click preset. Recibe el click, el número cuántos de estos han ocurrido, que me da igual, el text view claro, en realidad no recibo esto, estoy recibiendo aquí el evento, el GTK Gesture Click. Luego llevo aquí un int press GWXGWI. Y luego el code view. Esto lo puedo poner un poquito más. Un poquito más así. Y aquí el problema que tenemos es que debería convertir el XLI en coordenadas de un text view. Que parece que se puede hacer. Estas son coordenadas del buffer. Así. ¿Y el position este te vale? Vale, con esto puedo obtener el dónde va eso. Vale. Comentemos todo esto. Esto va afuera porque el evento es el que es. Esto va afuera. Vale, aquí tengo un problema y es que recibía antes el TextView y el CodeView. Aquí el TextView no lo estoy recibiendo. Pero lo puedo obtener del evento, creo.
gesture click. Yo puedo tener el widget asociado a esto, entiendo. Get widget. Me vale. Esto es un GTK text view. View es un GTK gesture. GTK. No, event controller get widgets. Y es un GTK event controller EV. Y esto es un GTK. Bueno, esto me va a dar un widget, pues me quedo un widget aquí. Como aquí lo convierto. Text view. Tengo el buffer. El start y el end. Vamos a ver. El start y el end. Vale, sí, me parece bien. Si hay una selección, no hacemos nada. Y aquí lo que me dice es... ¿Qué estaba viendo yo? GTK es view window to buffer chords. Correcto. Y en lugar del event X, event Y, aquí tenemos el X y el Y que viene en la llamada. Y lo guardamos en... PX, PI y ya está. O PX, PI porque es de buffer. Le he puesto P de posesión. El buffer. Y aquí ya obtenemos la posición y el follow if link. Y esto debería funcionar. Y en lugar de preset podemos hacer released. Y ya es exactamente igual que lo que había. No igual, pero bueno, parecido. Aquí un click que le he cambiado el nombre. No se llama click, se llama preset. Press tool. Y aquí hay un event button en la 240 que no he eliminado por algún motivo. Y ahí está. Bueno, modernizando código. Ahí estamos. Me abre la ventanita. No me abre nada porque se ve que el diálogo este está mal. Pero ahora es cuando peta. Por lo que peta. Ahora peta por el free este maravilloso que no debería existir nunca. Y con esto no debería petar. En cualquier caso, esto lo voy a modificar ahora después. Voy a hacer un commit. Voy a hacer un commit con esto.
¿Cómo se llama el antiguo event after? Vale, eso lo primero, y lo segundo voy a arreglar esto, que es directamente quitar el static. No quiero un static. Y esto... Esto vamos a llamar a... Nada, ni destroy ni nada. Aquí no hay... No se destruya, se destruye, ya está. Y todo esto afuera porque siempre va a ser null. Uy, acá. Atrás. ¿Qué free label? ¿Label qué es? Entonces puede ser un gauto free. Ahí estamos. Y el set modal. El modal es esto. Aquí, window. Oh, dialog. Porque esto es un dialog. PTR type viewer. Hereda de un. PTK dialog. Modal, set modal, ptk window set modal, vamos a ver. Aquí es modal, exacto, no puedo abrir otro. Y si lo cierro, pues lo abro. Ya está. Y aquí el GTR Viewer este. Un poquito mal. Add buttons. Aquí el dialog este tiene un set. Header bar, use header bar,
Aquí lo puedo hacer así. Bueno, en realidad... ¿Esto así? No. No puede ser porque aquí va el nombre de una propiedad. Que es use header. Y ahora me lo pone aquí, correcto. Y si tenemos más propiedades, pues... No, no hay más propiedades. Y ahora esto es lo que estará fallando, ¿no? El open file. Aquí hay un go to, uff. Esto lo puedo depurar, a ver qué hace. PDB. Voy a mirar esto, pero vamos, voy a hacer un commit con lo que tengo y me voy a ir. Esto ya lo revisaré otro día, o que lo mire Asfang. Sound. Break. Este revivir 321. Aquí abrimos esto, hacemos clic y se llama esta función. Vamos en el open file char free. Ale, ale. Filename. ¿Cómo? ¿Ahí he pinchado yo? Sí, vale. ¿Y este fichero existe? Existe. Ahí perfectamente. Aquí tenemos un gfile. Eliminamos todos los marks. Success 1. A ver. Source. ¿No? ¿Cómo se llama esto? Buffer. File. Ah, vale, es un source. Source buffer. STK source buffer. Esto es de aquí. Y yo estoy mirando el 5. Porque esto, el buscador me encuentra documentación de. GitLab Genome SDK Source Bio. No tiene la documentación. Aquí. Source Buffer. Load, no. File no existe. Source file loader get file. Vale, pues eso no existe entonces. ¿Esto dónde está declarado? Porque yo estoy seguro. Source view, estamos usando el 5.
Bueno, pues nada, esto lo voy a ir dejando porque esto tiene más jaleo. Pero parece que no suceso. Y entonces nos vamos al load. ¿No? Ah, no, sí, entra por aquí. Vale, success es uno. Vale, no encuentra el idioma. Source buffer. Si no encuentra el idioma. Nada. Pero ya he llamado el set data full. Pues seguramente el problema es que no se está viendo el widget, ¿no? O es que aquí no hay nada. Hey, buenas, NGT. Estoy terminando. Me voy a ir pronto. Aquí hay muchas cosas que arreglar. Voy a hacer un cómic de lo que tengo. Vale, pues esto lo voy a subir con este bonito comando. Y voy a ir terminando. Ah, pregunta, pregunta. Tengo que preparar mi charla de la WADEC, que doy una charla en la WADEC de forma remota, porque la WADEC es en México y yo voy a Berlín. Pero dar una charla, así que el que quiera verla, la puede ver. Dar una charla sobre esto, sobre streams. Así que nada técnico. El primer día, doy la charla el miércoles a las 6 y 25. Una charla cortita. El evento online se puede ver. Pues supongo que habrá un evento. Aquí te puedes registrar. Y te llegará un correo. Así que lo suyo es que te registres aquí, te registres en el evento como online, hay una opción para registro online y te llegará un correo con dónde se ve. Esto se ve, vamos, lo pondrán en todas las redes sociales y tal.
pero no quiero mostrar mi correo. Yo tengo aquí el correo. O lo he borrado, el correo. Pues se verá en Meet. En el Meet. Genome.org. Lo que pasa es que al registrarte te pasan el PIN code y tal. No sé si la charla está repetida o es que hay otra similar. Yo sé que hay otra similar. El viernes, creo. No, el jueves. Esta es similar, pero no es la misma. Y la da George Basile. Que es otro de los que hacen streams. De cositas de Genome. Propusimos básicamente la misma charla y estuve hablando con él. Y bueno, yo me voy a centrar más en la parte social y es más en la parte técnica. Así que en teoría se complementa. Aunque como no he preparado todavía la charla, o sea, sé de lo que voy a hablar, pero no lo tengo finiquitado. Entonces, bueno. Puede que nos repitamos un poco, pero yo voy a dar una charla y la otra la da George. Y son dos charlas diferentes, en teoría. Aunque hablamos de lo mismo. Mi idea es contar la experiencia y contar que hay gente haciendo esto y por qué es interesante verlo y por qué es interesante compartir y bueno, que aporta esto a la comunidad, esta nueva forma de comunicar o de documentar o no sé cómo llamarlo, que aporta eso o que puede aportar. Que aporta algo. Tanto desde mi punto de vista, desde yo personalmente, como persona que hace esto, como para quien lo vea, la comunidad en general, para quien quiera hacerlo. Esa es mi idea, contar un poquito la historia. Y también hay diferentes puntos de vista. Yo también me quiero centrar un poco en el tema del idioma importante para la comunidad. Sí, entiendo que sí. A ver. Yo es que me registré hace tiempo y no me acuerdo. Pero sí, solo aquí, porque esto son... O sea, bueno, si va a ir de manera presencial, pues si te interesa ir al Walking Tour que se hará allí, y estos son eventos sociales, entiendo, pues apúntate. Supongo que de todas formas, para verlo online, nada, siguiendo el Twitter y demás,
se pondrán los enlaces y supongo que si hace falta un código para que no entren bots y este tipo de cosas se pondrá también. Bueno, voy a ir cerrando esto, no voy a arreglar nada más. Esto he visto que está roto. Esto he visto que el code bio está roto. Pero seguramente sea por... Ah, de nada. Pues eso, sobre todo ahora para el evento este siendo online, entiendo que se hará ruido en las redes sociales y demás para que lo vea más gente. Se suele retransmitir, bueno, el año pasado y el anterior, todo lo que se ha hecho online se ha retransmitido por el Meet este de Genome. Es un Big Blue Button. Y bueno, habrá eso. Hay dos tracks. Y pondrán los enlaces a los tracks. Yo lo tengo en mi correo ya, pero si te registras, supongo que te llegará un correo con eso. Pues eso, voy a ir cerrando, y ya está, el próximo día, bueno, esto tendré que seguir revisando, hay muchas cosas por arreglar aquí. Esto no funciona seguramente porque el source view no está bien iniciado, ya está. Porque el buffer se actualiza correctamente. Ahora que el buffer se esté mostrando. O que el bio este se esté inicializando correctamente. Pues habrá que verlo. En cualquier caso, lo voy a dejar por aquí. Eso está subido. Y ahora voy a notificar al Aspan cerca para que mire esto un poco. Pues nada. Lo dejo por aquí. Como he dicho, viene la Quadex, luego vacaciones, así que ya posiblemente hasta agosto no vuelva a ser. Y en agosto pues será intermitente también, porque en verano es más complicado seguir un horario. En verano es más difícil, por la tarde apetece más ir a la playa o hacer otras cosas, así que habrá días que haga y habrá días que no. Pero bueno, volveré en agosto, seguro. Tengo cositas que hacer. Quiero hacer cosas chulas. Tengo un cacharrito de estos de Amazon, un Echo Dot de estos. Y voy a ver si implemento una extensión de Genome para controlar Genome desde el Amazon Echo este. Por voz. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.